Muchas veces nos preguntamos si la matemática es para todos. Y en ese sentido a mí me gustaría decir, ¿por qué no cambiamos la pregunta? En vez de la matemática para todos, a mí me gustaría hablar por qué la matemática es de todos. Nadie duda cuando un niño nace que aprende a hablar. Aprende a hablar porque vive en un contexto social. Del mismo modo, en ese contexto social, en ese medio cultural en el cual está inserto, él va a aprender una serie de nociones matemáticas que son el fruto de muchos siglos del trabajo de los hombres, de la comunicación, de la resolución de problemas. Así como el lenguaje materno es una construcción paulatina, los aprendizajes de la matemática también son una construcción paulatina. Nosotros muchas veces confundimos el saber matemática con que el niño pueda hacer algunos símbolos en un papel. Y esto es como pedirle a un niño a veces de 4 o 5 años que intente escribir la palabra mamá. Una cosa es la mamá, una cosa es el papá, y otra cosa es que pueda escribir, representar en un papel la palabra mamá, la palabra papá. Del mismo modo, cuando nosotros hablamos con un niño, él puede entender la noción de número 2, de número 3, de número 4, aunque no pueda representarlo. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser que a un niño pequeño le hablemos de situaciones que pueden excederlo? Por ejemplo, yo tengo 4, nadie se le ocurriría pedirle a un niño que haga una cuenta de división. Sin embargo, todos los días, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños que nos acompañan, están permanentemente repartiendo todo en partes iguales. Una vez, una niña de segundo grado, con la que estábamos discutiendo sobre el reparto de caramelos a unos sobrinos míos, y yo les decía que tenía 10 caramelos para repartir entre 5 chicos, ¿cuántos le tocaban a cada uno? Y ellos me contestaron rápidamente 2. Yo les dije, ¿por qué? Si en realidad yo a un sobrino lo quiero más, le voy a dar 4 caramelos, a otro no me gusta hoy cómo se vistió, le voy a dar un poquito menos. Saltó una nena del fondo y me dice, eso es injusto. A lo cual yo le contesté, tenés toda la razón del mundo. Justamente la división es una operación muy justa, porque lo que hace es repartir en partes iguales. Y si no, no tenemos división. Bien, este concepto fuerte de división como reparto en partes iguales, los niños lo tienen desde muy pequeño. Nosotros hemos hecho entrevistas tanto en provincia de Buenos Aires como en la provincia de Formosa, como en otros lugares, a niños pequeños, cualquiera lo puede ver en su casa, pueden repartir en partes iguales. ¿Qué están haciendo? Están dividiendo. Hay un supuesto instalado entre muchos docentes y entre la ciudadanía en general, en que la formación del hombre nacional, del ciudadano, del hombre democrático, es un tema solamente de los profesores de ciencias sociales o del área de lengua. Sin embargo, los profesores de matemática tenemos, y los de ciencia en general, tenemos mucho que construir en este sentido. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, tenemos distintas formas de gestionar una clase. La típica enseñanza de la matemática es, yo te muestro primero lo que haces para que vos no te equivoques y lo repliques tal cual. Por ejemplo, la otra noche discutía en un profesorado con un grupo de alumnas, le llevé 2 modelos de trabajo de diferentes clases y uno de ellos era sobre la enseñanza de la suma en primer grado. ¿Cuál de los modelos ellos elegían para trabajar para formar un ciudadano? No les hice la aclaración de formar un ciudadano. Les pregunté cuál era el modelo que ellos elegían y que me digan qué trabajo hacían. En cada caso, los maestros y los niños.
y les mostré dos gestiones de clase. Una primera gestión de clase era un docente que le decía a los alumnos cómo se resuelve el siguiente problema. Mi mamá tenía 3 lápices. A ver, chicos, muéstrenme los 3 lápices que tienen cada uno. Mira su manito, quiero ver a todos con sus, ustedes también, sus 3 lápices en la mano. Bien, ahora a mi mamá le regalaron 2 lápices. Quiero ver a todos en la otra mano. No lo pusiste ahí. Sepáralo. Quiero ver a todos los niños con los lápices en la mano. La pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿cuántos lápices tiene mi mamá? Este es un modelo de clase. El otro modelo de clase es, hola chicos, ustedes tienen que ayudarme a resolver un problema. Ustedes tienen sobre sus bancos lápices, papel y lápiz. Ustedes pueden usar el material concreto, pueden dibujar, pueden hacer números o pueden dispensarlo directamente. No pueden hablar hasta que todos sus compañeros hayan encontrado la respuesta, porque así todos tenemos tiempo para pensarlo. Mi mamá tenía 3 lápices, le regalaron 2. ¿Cuántos lápices tiene ahora? Y después la clase seguía con las indicaciones de cómo se gestionaba. Fíjense que la gran tentación de la mayoría de mis alumnos fue elegir el primer modelo, por 2 motivos fundamentales. A todos los alumnos les iba a salir bien, que eran muy chiquitos para resolverlo solo, que cómo los iba a dejar esperando que todos los demás terminaran para tener una respuesta, y sobre todo, que usaban material concreto. Además de aclararles que para matemática la mitad de la biblioteca dice usen material concreto y la otra mitad de la biblioteca dicen no usen material concreto, con lo cual hay que tener claro que para enseñar uno se debe parar en una postura teórica, lo siguiente fue decirles cuál es el modelo de hombre que ustedes quieren formar. ¿Por qué? El primer maestro le dio todo hecho. Lo único que le dejó fue hacer una cuenta. En este caso, un conteo, porque todavía no saben hacer la cuenta. Lo resolvieron todos juntos, me contestaron algunos. ¡Falso! Porque el que llevaba el hilo del razonamiento era el docente. Por supuesto que eso significa todos los alumnos aprendiendo al mismo tiempo, aprendiendo lo mismo, que es lo que se supone o creen que pueden hacer, y teniendo los cuadernos todo bien y de entrada. Ustedes pueden elegir lo que les interese formar en el futuro, como yo les digo a mis alumnos, pero yo personalmente prefiero un cuaderno desprolijo, donde se ve que es el fruto del trabajo, una discusión en los alumnos, donde hasta se pueden pelear apasionadamente porque cada uno defiende su posición, y la paciencia del que tiene que esperar para que llegue su compañero, así como también una discusión sana entre los chicos. Miren, yo no conozco a nadie que se haya muerto por un conflicto cognitivo, y la verdad que aunque sea difícil para los chicos, es la única forma que aprendan, porque cuando hablamos de inclusión tenemos que hablar inclusión con aprendizaje, no solamente pasar por las aulas. Durante 3 años hicimos encuestas a los alumnos que ingresaban a la carrera de matemática en uno de los profesorados en los que trabajo. ¿Por qué hicimos? Porque nosotros suponíamos que había un modelo internalizado sobre lo que significa ser docente de matemática en cuanto a esquema de organización de la clase y también en cuanto a qué es la matemática. Durante muchos años nuestra escuela ha formado una visión de la matemática algorítmica, una visión de la matemática donde uno tiene que repetir cosas sistemáticamente. Y esto también tenía que ver con modelos sociales de lo que se le demandaba a la escuela. En una época lo más revolucionario era que la escuela enseñara a hacer cuentas. ¿Por qué? Porque era socializar la posibilidad de hacer las cuentas. Hoy las cuentas las hacen las calculadoras y al sujeto, al ciudadano, se le pide que trabaje otro tipo de cuestiones, que resuelva los problemas, que tome decisiones, que analice la información. Bueno, justamente por eso
hoy la escuela tiene que responder con otros modelos matemáticos. Hoy no solo hay que trabajar los contenidos, sino también, como diría Ikovich y otros autores, las actividades matemáticas que se realizan en las aulas. Algunos hablan de capacidades, otros hablan de competencias. No vamos a entrar a discutir, porque hay de vuelta un montón de gente que cuestiona cada una de estas posturas. Lo cierto es que hay toda una actitud parada frente a la resolución de los problemas que hay que poder trabajar. Y esto se tiene que dar en la formación docente. Yo no puedo ser un docente cuestionador si no fui un alumno cuestionador. Yo no puedo ser un docente investigador si no soy un alumno investigador. ¿Y cómo puedo trabajar esto? Depende de mí mismo. Muchas veces el contexto me ayuda. También nosotros sabemos que muchas veces en los profesorados tenemos modelos demasiado tradicionales, demasiado formales en un sentido general de la palabra, y lo que necesitamos es flexibilidad. Pero también el adulto estudiante necesita tener una cierta rigurosidad en su formación. Este modelo algorítmico con el cual hemos sido formados durante muchos años, tenemos que transformarlo. Usted, como estudiante, en cada uno de nuestros rincones puede llegar a generar situaciones de aprendizaje diferentes si ante cada texto, y no ante cada apunte, sino ante cada texto, empieza a poder sentir que está hablando con el autor del texto. Una de las mejores cosas que puede pasar es que ustedes mismos se interrelacionen con el conocimiento y no que pretendan que el profesor les dé todo cocinado, entre comillas. Porque además tienen que tener en cuenta que hay distintas posturas sobre qué es la matemática, qué hay que enseñar de matemática, qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza. Todas estas son construcciones que con un trasfondo ideológico responden a diferentes posturas teóricas. Y ustedes tienen que poder darse cuenta, desde el lugar de ustedes, a cuál van a adherir. Y también analizar en dónde está parado cada uno de los docentes de ustedes para poder analizar desde esa realidad el discurso. No para cuestionar, sino para respetar. Porque una de las cosas más importantes es que aprendamos a respetar que cada uno tiene su propio punto de mirada.